Muy buenas noches. Bienvenidos nuevamente a la Biblioteca de Diomedes. Esta noche los invito a un programa distinto. Una historia de heroísmo. Los San Patricio. Es la historia de un batallón de irlandeses que desertaron del ejército de Estados Unidos. ¿Por qué? Ese va a ser el tema de esta noche. Detrás mío tengo el mapa actual de Norteamérica. Aquí vemos la frontera habitual, que todos tenemos más o menos internalizada, de lo que eran los límites actuales de Estados Unidos-México, frontera con Canadá y cómo es nuestro mundo contemporáneo. Este mapa tuvo enormes modificaciones. No hace mucho, de hecho, a principios del siglo XIX, México tenía 2 millones de kilómetros cuadrados más. California, Oregon, Nevada, Utah, Texas, Nuevo México, Colorado, eran México. ¿Por qué quedó modificada esa frontera? ¿Qué es lo que nos significa a nosotros, como países latinoamericanos y como integrantes del planeta Tierra, esta historia? Es lo que vamos a tratar de ir trabajando hoy. Hay un tema fundamental, que es que habitualmente, en los textos de historia, habitualmente estamos acostumbrados a leer esas páginas absolutamente heroicas, que fue la conquista del oeste por parte de esas colonias, esas 13 primeras colonias, de anglosajones, pioneros, protestantes, cuáqueros, que con esa ética protestante lograron avanzar kilómetro tras kilómetro hacia el Pacífico. Hollywood nos ha llenado la cabeza de historias al respecto, de buenos vaqueros enfrentándose a malos indios. De hecho, a veces está jalonada por bandidos mexicanos. Quizás la historia sea radicalmente distinta. Hubo una ideología subyacente en cada uno de los eventos que hicieron que en un lapso de 50 años Estados Unidos multiplicara su extensión territorial. Si vemos esta imagen tan etérea, aquí tenemos una aproximación al concepto de lo que se llamó el destino manifiesto. ¿Qué era el destino manifiesto? Bueno, es una ideología que ya en el 1630 los puritanos manejaban, que era que por alguna extraña razón, aparentemente bíblica, el pueblo norteamericano tenía una misión. Esa misión era extenderse. ¿Por qué? Porque era la voluntad de Dios. El mandato calvinista de la famosa predestinación tiene estos tipos de correlatos. Hay algunos que se van a salvar, muy pocos, que van a pasar a la vida eterna. Esos están inscritos en el libro de la vida eterna. ¿Cómo podemos saber si se van a salvar? Sí, tienen logros materiales. ¿Cómo podemos saber si un pueblo está predestinado a cosas buenas? Si tiene logros materiales. Bien. Entonces, tenemos parte del cóctel que hizo de que los anglosajones estaban totalmente imbuidos de una ideología que consideraban de que tenía el derecho de arrasar con todo.
porque ellos, para empezar, tenían que llegar al Pacífico. En 1803, el gobierno de Estados Unidos adquiere a Napoleón lo que era una enorme y difusa extensión, que era Luisiana, por un dinero relativamente importante para Napoleón, que estaba embarcado en crecientes campañas militares, y obviamente una ínfima y miserable cuota de dinero si uno toma en cuenta la extensión de Luisiana. En 1809, Estados Unidos, que ya básicamente tenía ocupada la Florida, hace presión sobre el gobierno español en un proceso en el que la situación ya los venía sobrepasando en gran parte de América, para avanzar en un proceso de negociación sobre Florida. España lo cede a cambio de una cierta cuota también de dinero, con una condición: que no se expanda sobre lo que actualmente llamamos México. Los norteamericanos obviamente dijeron que sí, que no había ningún problema. Acto seguido, en ese proceso de expansión militar por el cual iban erradicando diversas tribus indígenas, comienzan a resolver su problema social con la gran frontera del oeste. Tú no conseguías trabajo en las colonias, go west, vete hacia el oeste. Hay una tierra prometida para ti. Bien. Es así que empiezan a llegar a California, a Texas. En Texas se da un proceso bastante interesante por el cual los anglosajones negocian con el incipiente gobierno mexicano, de hecho lo habían hecho con España, algunas cláusulas de protección a los colonos anglosajones. La primera era, cosa curiosa, no pagar impuestos. Que bueno, ellos iban a traer mercaderías hasta sentarse, iban a traer los insumos y luego, más tarde, iban a pagar impuestos. Con el gobierno español, básicamente, negociaron también traerse sus esclavos. Los españoles pidieron en contrapartida que obviamente respetaran las normas legales y que, de algún modo, respetaran la religión católica. Obviamente dijeron que sí, que no había ningún problema. Cuando España pierde México en el proceso revolucionario y México consigue la independencia, México, y esto es importante decirlo una y otra vez, ese país atrasado, corrupto, patético que es México, fue el segundo país del mundo en declarar ilegal la esclavitud. El primero, y no es tan curioso, fue Haití. Bien, tenemos una zona muy importante de México en la que hay un montón de anglosajones con esclavos que básicamente estaban habituados a no pagar impuestos. Hay un nuevo gobierno en el que se está planteando una nueva estructura legal para toda el área. Pasó muy poco tiempo para que los colonos anglosajones se empezaran a organizar bajo el mandato de alguien que está en los libros de historia, que es Sam Houston, con una consigna muy simple: vamos a independizar Texas. Obviamente, esto era un acto de secesión ilegal para los mexicanos. Los anglosajones pasan a argumentar de que no era un acto ilegal porque ellos en realidad habían ingresado bajo el dominio español y el gobierno mexicano, ellos la verdad no lo reconocían. Porque un gobierno revolucionario, a ellos no les gustaban las revoluciones aparentemente. Bien. Así comienza el proceso de secesión de Texas. Si tenemos aquí un primer mapa de lo que era Texas en aquel momento, con las áreas disputadas con respecto a
la República Federal Mexicana. Aquí tenemos que abrir un leve paréntesis. México era un caos. ¿Por qué? Porque si miramos este mapa, vamos a ver de que está pintado de rosado Texas, toda esta área que obviamente sigue siendo hoy en día México, y hasta la península de Yucatán. ¿Qué significa eso? Que eso eran todas las áreas que por diversas razones no reconocían al gobierno federal mexicano. Entonces, cuando el general y presidente Santa Anna, líder desgraciado sí lo hubo en la historia mexicana, trata de hacer algo al respecto con los secesionistas tejanos y cruza con un ejército, obviamente hacia ese estado, lo hace con escasísimo apoyo de su país. ¿Por qué? Porque la gran parte de México estaba básicamente en un contexto de guerra civil. Esto es un elemento clave para entender lo que fue todo este proceso de conflicto. Aquí tenemos la imagen de Santa Anna, que logra internarse en Texas para tratar de frenar esa rebelión. Quizás a casi todos nos suene un lugar que se llama El Álamo. El Álamo es un lugar mítico para la historia norteamericana porque un grupo de colonos anglosajones toman al pie de la letra de que no van a dejar cruzar al ejército de Santa Anna. Bien. De hecho, el propio Sam Houston consideraba que ese lugar no tenía ningún objetivo estratégico y que había que desalojarlo. Los defensores dicen que ellos no se van a mover, que van a morir en ese lugar, porque eso es tierra tejana para los norteamericanos. En la discusión, llegan muy pocos refuerzos a ese lugar. El ejército de Santa Anna, claramente superior en número y en armamento, logra derrotarlos y aplastarlos. Algunas salvedades. La primera, los civiles que estaban en ese lugar, más allá de las películas de Hollywood, fueron dejados salir con vida. Sí, es cierto que la mayor parte de los soldados de la naciente República Tejana mueren en ese enfrentamiento. El hecho concreto es que el testimonio de que había sido masacrada una población de colonos anglosajones se expande no solamente por Texas, por todo Estados Unidos. Y hace una enorme llamarada nacionalista, como pocas veces se ha visto. General Santa Anna, muy mal estratega se ha dicho de paso, se le ocurre la brillante idea de dividir su ejército para atacar diversos sectores y diversas poblaciones rebeldes. Ahí se da lo que se llama la Batalla de San Jacinto, en el que en realidad es una masacre, esta sí es una masacre, en la que una columna del general Santa Anna, que eran básicamente 700 soldados, con Santa Anna al frente, están durmiendo de noche y son atacados de improviso por el ejército tejano, que los aplasta y los amasacra. Tanto es así que el propio presidente mexicano cae preso de los tejanos. Un excelente espacio para negociar la independencia de Texas o tu vida. Fill in the blanks. Bueno, Santa Anna logró entender rápidamente que mejor firmaba. Firma la independencia. Obviamente, y esto va a ser clave para esta historia, esa capitulación no es reconocida por el Congreso de México. Y esta historia la vamos a retomar en breves instantes, luego del bloque. Muchísimas gracias.
Textir Sociedad Anónima es el único importador oficial de repuestos Jack. Trabaja tranquilo con repuestos originales y visítanos en nuestra nueva planta de la Ruta 1, kilómetro 28500. Este viernes y todos los viernes acompáñanos en Legítima Defensa, un programa que llegó para mostrarte otra cara de la realidad, algo que no vas a ver en los canales de la televisión convencional. Nos podés ver este viernes y todos los viernes a partir de las 20 horas, Legítima Defensa, un programa para romper el blindaje. Maderas Herc, placares de cocina y dormitorios, muebles de diseño y restauración. Trabajos garantidos, responsabilidad y puntualidad. Comuníquese al 095-465-880. Carpintero, lindo oficio. Carpintería Herc. Carpintero, lindo oficio. ¿Quién no lo quiere aprender? Así es que llegamos a la República de Texas Independiente. Pregunta para el concurso. Los buenos puritanos cristianos de Texas, ¿cuál fue la primera decisión legal que tomaron? Quizás algunos ingenuos sean sorprendidos por el hecho que sea restablecer la esclavitud. En eso cifraron su lucha los tejanos, en tener el Instituto de la Esclavitud. Detrás mío tengo la imagen de alguien que honra a la historia de la humanidad, Abraham Lincoln. Un protagonista clave, porque va a ser una de las pocas voces lúcidas en la sociedad norteamericana. Él, como pocos, entendió de que la sociedad norteamericana, entre un norte crecientemente antiesclavista y un sur férreamente esclavista, iba caminando hacia un precipicio. No solamente legal, también ético. Pero hay un pequeño problema. El presidente de Estados Unidos en ese momento era un férreo defensor de la teoría del destino manifiesto. Los medios de comunicación en aquel contexto eran monolíticamente agentes de bombardeo a la sociedad de esta ideología. Hay un periodista muy famoso, Sullivan, que es el que por primera vez le logra dar una coherencia discursiva. Y dice así: el cumplimiento de nuestro destino manifiesto es extendernos por todo el continente, que nos ha sido asignado por la Providencia, para el desarrollo del gran experimento de libertad y autogobierno. Es un derecho como el que tiene un árbol de obtener el aire y la tierra necesarios para el desarrollo pleno de sus capacidades y el crecimiento que tiene como destino. Sullivan, luego, sigue diciendo: y esta demanda está basada en el derecho de nuestro destino manifiesto a poseer todo el continente que nos ha dado la Providencia para desarrollar nuestro gran cometido de libertad y autogobierno. Entonces, obviamente,
el gobierno de Estados Unidos comienza a apoyar activamente a la República de Texas, porque la idea no es Texas. La clave del asunto, la discusión real, es California, que ya sabían que había oro. De hecho, en el mismo proceso que se está independizando supuestamente Texas, surge la República del Oso. Ese nombre tan pintoresco lo tienen porque unos anglosajones declaran cierta área de California independiente con una bandera blanca, con un oso y con una estrella. Pero la situación estaba básicamente empatada porque los mexicanos de algún modo habían entendido de que se venía la noche oscura y estaban radicando tropas en California para evitar un alzamiento. Acontecieron dos pequeños y atroces percances. El primero, que hay que decirlo, el ejército federal mexicano asignado a California, básicamente se declara en secesión frente al gobierno central, por lo cual básicamente es como si no existiese. La segunda, que los norteamericanos fueron uno de los primeros lugares donde ensayaron la invención de un casus belli. ¿Qué significa esto? Que radicaron sus tropas, las cruzaron de la frontera y en territorio mexicano, obviamente, fueron resistidos por los mexicanos. Bueno, esto se puede contar como una incursión armada de los norteamericanos en territorio mexicano. Esa es una versión. La que el presidente norteamericano envía a su Congreso es: sangre estadounidense ha sido derramada en suelo estadounidense. Eso significa guerra en cualquier idioma del mundo. Y así fue que Estados Unidos consiguió el argumento final para atacar México. Dos voces se levantaron contra este discurso demencial. Una, la de Abraham Lincoln. Hay una frase famosa de él que es: muéstrenme el mapa. Porque obviamente la incursión había sido en territorio mexicano, no en territorio tejano. La otra es la de un filósofo clave, bastante recuperado en estos tiempos, que es Henry David Thoreau, en el que este texto que tengo detrás mío, La desobediencia civil, es porque él consideró que esta guerra era un delirio y que él no pensaba pagar los impuestos para financiar una guerra totalmente inmoral. En la sociedad norteamericana, si no pagas los impuestos, como son tan escrupulosos, vas a la cárcel. Él fue a la cárcel por esto. Él fue a la cárcel por oponerse a la guerra de Estados Unidos contra México. Esto es bueno señalarlo, porque más allá que solamente estuvo un día porque un pariente pagó la fianza y pagó todos los impuestos que debía, es un ejemplo de que en todas las sociedades hay personas que logran decir no. Que yo creo que esta noche el tema central es que en las noches oscuras hay gente que se anima a decir no. Hay una interpelación magnífica que se puede conseguir íntegra, que es el texto de Abraham Lincoln en el Congreso, rebatiendo uno por uno los puntos de este mandato de guerra. El hecho concreto es que el ejército de Estados Unidos cruza la frontera. No cruza solamente la frontera, sino que inicia ataques desde el mar, tanto del lado del Pacífico como del lado Atlántico.
Y aquí es que acontece lo imposible. Lo imposible es que del quinto ejército norteamericano, la Brigada K, considere que esta guerra es inmoral y que ellos tienen que pelear con los mexicanos. Entonces, una pequeña brigada de irlandeses, básicamente, dirigida por un teniente que se llama John Reilly, desertan. Pasan a ser delincuentes. ¿Por qué? Porque entendieron que su causa era la de los mexicanos. ¿Por qué unos irlandeses, con esta bandera que tengo detrás, constituyeron el batallón San Patricio? Un batallón que arrancó con menos de 50 hombres que cruzaron la frontera para apoyar a los mexicanos y que, según diversas estimaciones, tenía 300, 600 combatientes, algunas incluso dicen hasta 1000, con un común denominador: eran extranjeros, no eran mexicanos. Eran alemanes, eran irlandeses, italianos, polacos, incluso negros. ¿Por qué toda esta gente hizo algo tan loco y suicida como plegarse con la víctima que se sabía que iba a perder? Hay diversas formas de contar esta historia. Vamos a empezar por la más fácil y más simple. Los irlandeses habían llegado como inmigrantes al sueño de la sociedad abierta. ¿De dónde venían? Obviamente de Irlanda, país profundamente católico, habitualmente humillado, sojuzgado por Inglaterra. Protestantes. Cuando llegan a la hipotética tierra prometida de Estados Unidos, les lleva muy poco tiempo enterarse de que siguen siendo vistos como basura. La frase era que estaba más cerca de Roma que de Washington, que estaba más cerca del catolicismo que del gobierno de Estados Unidos. El hecho concreto es que su hartazgo se tradujo en solidaridad internacional. Es así que ellos cruzan ese río. Van a ser quizás el batallón más experimentado que tienen los mexicanos en artillería, luego asumen roles de infantería. Siempre pelearon. Algunos de los muy, pero muy escasos triunfos del ejército mexicano se debieron a este batallón y a otro de mexicanos, que es el de San Blas, que fueron los dos batallones de héroes que tuvo México. Y acá también hay que recuperar algo que, de la misma forma que tenemos esta página de heroísmo, tenemos algunas páginas atroces. Cuando desembarcan los norteamericanos con su flota cerca de Veracruz y se van abriendo paso hacia la capital de México, ellos lo hacían no solamente con el ejército norteamericano, sino lo que ellos definían el Mexican Spy Army, o sea, el ejército de espías mexicanos que ellos tenían comprado, que eran los diversos mexicanos que, por razones muy distintas, habían apostado a la derrota de su patria. Esto también hay que decirlo, porque de la misma forma que tenemos páginas de heroísmo, tenemos páginas atroces. Detrás mío tenemos el bombardeo del puerto de Veracruz. Veracruz tiene un extraño récord en México. Le llaman la 4 veces heroica. ¿Por qué?
Porque en la época de la independencia sufrió los embates más fuertes. 20 años más tarde, es bombardeado por los franceses. Luego, en estos años, en 1846, que es esta guerra, México-Estados Unidos, Estados Unidos bombardea otra vez a la población civil. Pero la cuarta, quizás sea la más siniestra de todas. Hace algunos instantes yo había estado hablando de la doctrina del destino manifiesto. La doctrina del destino manifiesto no se agota en arrasar con los indígenas o arrasar con los mexicanos. Pasó a ser la piedra angular de la política norteamericana a partir de ese momento. Obviamente, presidente como el de Roosevelt, el del gran garrote, la utilizó. Pero también la utilizó aquel hipotético padre de la democracia que estamos aburridos de ver citar, que era Wilson, el padre de la Sociedad de Naciones, precedente de las Naciones Unidas. Voy a compartir dos textos para entender de qué estamos hablando y entender por qué Veracruz es heroico. Roosevelt, 50 años más tarde, después de la guerra con México, decía: si una nación demuestra que sabe actuar con una eficacia razonable y con el sentido de las conveniencias en materia social y política, si mantiene el orden y respeta sus obligaciones, no tiene por qué temer una intervención de Estados Unidos. La injusticia crónica o la importancia que resulta de un relajamiento general de las reglas de una sociedad civilizada pueden exigir que, en consecuencia, en América o fuera de ella, la intervención de una nación civilizada y en el hemisferio occidental, la adhesión de los Estados Unidos a la doctrina Monroe, pueden obligar a los Estados Unidos, aún en contra de sus deseos y en caso flagrante de injusticia o de impotencia, a ejercer un poder de policía internacional. Wilson dice: yo pienso que todos comprendemos que ha llegado el día en que la democracia está sufriendo su última prueba. El viejo mundo simplemente está sufriendo ahora un rechazo obsceno del principio de democracia. Este es un tiempo en el que la democracia debe mostrar su pureza y su poder espiritual para prevalecer. Es ciertamente el destino manifiesto de los Estados Unidos de realizar el esfuerzo para que su espíritu prevalezca. Esto, traducido al criollo, significó que a Wilson no le gustó el presidente mexicano en 1914. ¿Qué hicimos? Bueno, muy fácil. Estados Unidos fue y bombardeó esta ciudad nuevamente. Antes de terminar, les quiero contar de que esto tiene mucho que ver con la historia uruguaya. Ese bombardeo a una población civil indefensa que no estaba esperando bajo ningún concepto de esa agresión, porque no había declaración de guerra, fue tan indignante que en todos los países de América Latina hubo manifestaciones, incluso en Uruguay. En Uruguay, en 1914, hay una manifestación por 18 de julio, por decir una forma, contra esta manifestación. ¿Quién la encabeza? Un escritor uruguayo, José Enrique Rodó, el mismo que había sentido solidaridad con Cuba, él también se indigna y sale a manifestar. Claro que aquí, insólitamente, fue reprimido por la policía. Y luego el gobierno de turno, que era ballista, se ha dicho de paso, pidió disculpas al gobierno de Estados Unidos porque existiese una manifestación en su contra en este país. Esto es también interesante para demarcarlo, para entender de qué estamos hablando con la doctrina de destino manifiesto y qué es lo que le pasa a las élites de los otros países. Ya vuelvo. Existir Sociedad Anónima es el único importador oficial de repuestos Jack. Trabaja tranquilo con repuestos originales y visítanos en nuestra nueva planta de la Ruta 1, kilómetro 28500.
este viernes y todos los viernes acompáñanos en Legítima Defensa, un programa que llegó para mostrarte otra cara de la realidad, algo que no vas a ver en los canales de la televisión convencional. Nos podés ver este viernes y todos los viernes a partir de las 20 horas, Legítima Defensa, un programa para romper el blindaje. Maderas Herc, placares de cocina y dormitorios, muebles de diseño y restauración. Trabajos garantidos, responsabilidad y puntualidad. Comuníquese al 095-465-880. Carpintero, lindo oficio. Carpintería Herc. Carpintero, lindo oficio, ¿quién no lo quiere aprender? Así es la historia de América Latina y de nuestro planeta. Estados Unidos comenzó sistemáticamente a asumir su rol de policía en el planeta e impartir lo que ellos definían como su concepto de democracia y de derechos humanos. Detrás nuestro tenemos una de las tantas imágenes de esa masacre que fue la guerra de México y Estados Unidos. Qué cosa curiosa, cuando uno va hojeando los libros de historia norteamericanos, apenas se refieren bajo este nombre. Habitualmente prefieren, mucho más políticamente correcto, de cesión mexicana. Porque claro, para Estados Unidos todo tenía precio. Entonces, el robarle 2 millones de kilómetros cuadrados a los mexicanos, en la perspectiva norteamericana, se podía resumir en pagar, y esto sí es interesante, ellos pagaron una indemnización de guerra. Porque fue tan atroz la masacre y tan indefendible esto, Estados Unidos al final terminó pagando 15 millones de dólares en cuotas, pero no importa, los pagó. Esto es también para mostrar cuál era el sentido profundo del Batallón San Patricio, que peleó todas las batallas que había que pelear. Muy pocas las ganaron, casi todas las perdieron. Había una consigna clave en el ejército norteamericano: esos malditos desertores los vamos a arrasar. Cuando México es definitivamente derrotado, aquí tenemos la imagen de la batalla de Cerro Chato, hay las imágenes de la toma de Chapultepec, son quizás las más emblemáticas. Cuando logran terminar de arrasar este Chapultepec, el castillo de Chapultepec, en el que es la entrada básicamente de la Ciudad de México, donde los últimos remanentes del ejército mexicano tratan de hacer una defensa desesperada, son aplastados en la ribera, en el valle delante del castillo. En el castillo lo único que había en realidad era el colegio de cadetes del ejército mexicano, y cuando los norteamericanos terminan de aplastar el ejército oficial de México, caminan tranquilamente a tomar ya el castillo. Esos cadetes y los remanentes del San Patricio son los que hacen una defensa absolutamente heroica, suicida y hasta la última bala. Esta es una de las páginas
en que los libros de México nunca falta. Sacrificio de esos jóvenes, que eran casi niños, que cuando ya sus mayores habían muerto, ellos seguían peleando. Hay un elemento clave, como ya lo habíamos dicho, para el ejército norteamericano, no solamente iba por California, no solamente iba por Texas, no solamente por el resto del territorio mexicano. También había que darle un escarmiento a los malditos desertores. Porque nunca en la historia de Estados Unidos hubo un batallón que desertara. Solamente esta vez. Como en toda guerra, como en todo ejército, hay desertores individuales por la razón que sea. Por miedo, por angustia, por pacifismo. Pero todo un batallón solamente aconteció aquí. Entonces, la cacería que se le hizo a los integrantes de este batallón fue batalla por batalla. Como los norteamericanos tienen un elevado debido proceso legal, establecieron una norma por la cual los que hubiesen desertado luego de la declaración formal de guerra del Congreso de Estados Unidos iban a ser fusilados ipso facto. Los desertores en la primera etapa, en la que, cosa curiosa, había operaciones militares, pero no había una declaración de guerra oficial, porque entre el casus belli y el armar el escenario de confrontación, que es el caso de los primeros soldados irlandeses, los aguardaba otro destino. Cuando el general norteamericano, al mando de su ejército, toma México y entra en la plaza, este señor, que se había dedicado con gran ahínco primero a arrasar con los indígenas y era así que habían tomado su gran entrenamiento militar, la orden era capturar a los malditos irlandeses y ejecutarlos cuando se bajara la bandera mexicana y se elevara la bandera norteamericana en la Plaza Central de México. Obviamente esto tiene un sentido simbólico que sobrepasa cualquier guerra y cualquier batalla. Porque los irlandeses y sus compañeros de otras patrias perdieron la vida, pero nunca perdieron ni el honor ni la dignidad. Ponen, no quiero equivocarme las cifras, pero creo que son 16 los que ejecutan en la última batalla, que los ahorcan desde carretas a las que se les espantan las mulas en el mismo momento. La pena a la primera generación del batallón San Patricio fue presenciar cómo asesinaban a sus compañeros de armas y grabarles una D de desertor en la cara a fuego vivo. Eso se lo hicieron a los escasos sobrevivientes y a John Reilly. Yo querría esta noche terminar, porque esta historia básicamente es casi desconocida para la mayoría de nosotros, e insólitamente en la cultura ha quedado como una página que ameritaba, entre otras cosas, una canción en inglés que es maravillosa. Se las voy a leer en castellano para no perderla. Mi nombre es John Reilly. Escúchame un momento. Dejé mi querido hogar en Irlanda. Allá imperaba la muerte, hambre o exilio. Cuando llegué a América, estaba en mi deber entrar a la Armada y marchar desde Texas para unirme a la guerra contra México. Fui ahí, en esos pueblos y barrancos, cuando comprendí el error que había hecho. Me vi conquistando pobres y moribundos, católicos con el evangelio de las bayonetas. Yo lo vi en las cárceles, donde madres violadas y niños gritones
denunciaban el hedor pestilente del todo de esta guerra. Yo y 200 irlandeses. Decidimos levantarnos a la llamada de él que nos guiaba, de Dublín a San Diego. Dimos testimonio de la libertad negada, formamos el batallón San Patricio y peleamos del lado mexicano. Marchamos bajo el verde pabellón de San Patricio, blasonado con Irene Go Bragg. Brillaba en él el arpa y el trébol, y el lema, Libertad para México. Solo 50 años después de Wolfstone, todo esto sucedió a 5.000 millas de aquello. Los yanquis nos llamaron una legión de extraños. Nosotros, desde Dublín a San Diego, dimos testimonio de la libertad negada. Formamos el batallón de San Patricio y peleamos del lado mexicano. Los combatimos en Matamoros porque sus voluntarios violaban a las monjas. En Monterrey y Cerro Gordo, nosotros peleamos como hijos de Irlanda. Fuimos los guerreros rojos de la libertad luchando junto a estos hombres y mujeres morenos. Ellos y nosotros peleamos contra la tiranía. Y me atrevo a decir que lo haríamos otra vez. De Dublín a San Diego, dimos testimonio de la libertad negada. Formamos el batallón de San Patricio y peleamos del lado mexicano. Los combatimos en 5 grandes batallas. Churubusco fue la última de ellas. Abrumados por los cañones de Boston, caímos después de cada disparo mortal. Muchos de nosotros murieron en sus puestos como mexicanos. Muy lejos de nuestra también ocupada patria, fuimos héroes y mártires. Así es el destino. Yo quiero agradecerles de que me hayan acompañado esta noche. Quiero hacer un agradecimiento desde el alma a Gabriela y al Zurdo y a Pino Cocaro, que fueron los que de alguna forma alumbraron esta historia que yo apenas conocía. Querría decirles a Irene Go Bragg, Irlanda por siempre. Y como siempre, cultos para ser libres. Muchísimas gracias, nos vemos al próximo.